Hello. Hello, guys. Hello, teacher. Hello. Hola, buenas noches. Good night. Bueno, good evening, right? Evening. Sigo con tarea, teacher. Porque ya Really. esta semana terminamos, entonces tenemos que terminar ya lo último. Entonces, sí voy a estar, pero voy a estar de oyente otra vez. Wow, okay, perfect. Nada más hacerles un recordatorio que hay que hacer el midterm, ok. Para esta semana es de hacer lo de la tarea, ¿verdad? Del día, las tareas del día viernes durante toda la semana, lunes, martes, Ya miércoles, jueves, viernes. las tengo hechas. Vaya, y hay que hacer el midterm, ok. El examen, creo que son como dos preguntitas o algo Ahora. así. Ahora tiene que ser porque el midterm es para la segunda semana, que es esta que estamos finalizando, y tiene que estar la nota, ¿verdad? Para que se les pueda Okay. agregar. Ok, don't forget that, ok, please, no se les Y vaya a el olvidar. midterm está siempre después de las tareas. Sí, está donde dice cursos y ahí están las tareas semana 1, semana 2, unidad y, está, y ahí dice midterm. Teacher, Vaya. una consulta. Ajá. Por cierto, Ajá. ¿verdad que después de la unidad 2 está como el examen, verdad? Que todo lo que es la semana, que son como Exacto. cuatro partes. Ese Ah, pues mismo. sí, tenía dudas, yo decía qué es esto, pero lo voy a hacer por si acaso. Sí, eso sí, ese es el midterm que vamos a Ah, hacer esta ok. semana. No se le puede olvidar hacerlo porque si no, no va a tener su nota de mediados de curso, ¿ok? Please, don't forget that, ¿ok? So, what can you tell me, guys? Do you have an experience that you want to share with us? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, con la clase? Muchas tareas, dice Jenny. Que por fin descansé. Al fin, dice, finally. Finally, I rest. Okay, dice Ivonne. Descansaste, en serio. Tuviste a day off. No, lo que pasa es que como hay épocas, bueno, en las vacaciones siempre trabajamos nosotros, así que hay ocasiones que trabajamos domingo. Entonces eran días, como dicen, compensatorios. Ya, I get it. Pero qué bueno, entonces que descansaste, sí, porque es una jornada buena siempre, toda la semana. Entonces Horrible. hay que aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Okay, hello guys, good evening. How was your day? What can you say about your day? How do you Very feel? Josué. good. Very good. It was a great day. Fue un excelente, un día genial. Sí. Moroles, so Vamos sorry. ya, prensa, prensa. So ¿Cómo se sorry. dice? ¿Cómo se dice? Hubo regaños hoy. How do you say? They called my attention today. Ellos me llamaron la atención este día. A Okay. todos, casi. Everybody, really? De veras. Ay, no, qué mal. Bueno, pero Pero hay yo que. me peleé con todos, hasta con mi jefa. En serio. No, pero hay que tomarlo del lado amable, ¿verdad? Y ni Tómelo modo. por el lado amable. Hay que tomarlo por Lo el hace lado porque amable. lo quieres. Sí. Seguramente me van a mandar a llamar de recursos humanos prontamente. ¿Y por qué decís eso? No, es en broma, pero de que sí, estuvimos ahí algo tensos ahora. No fui yo la que discutió, pero se armó una. En serio. Parecía show ahí de mercado. ¿Y eso por qué con ¿Recuerdan clientes? del video de soltar a la Erika? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues así se agarró ahora. Llegó una señorita a hacer un contrato. Y supuestamente era apoderada legal de un señor. Ajá. Y se le hizo el contrato. Al rato llegó otra señora, que resulta ser la esposa del señor. El señor le estaba poniendo
el servicio nuevo al amante. Y como la señora era dueña de la, de era copropietaria del lugar, pidió que se le diera la baja en el mismo momento. Y se armó una. Ay, no. Lo peor es que de repente llegó, no sé por qué, dijo la señora, la amante del señor, es buena idea que yo vaya a clase a reclamar. Santo Dios. Ajá, entonces ahí hubo un de soltala, Erika. Eso Se estuvo. agarraron. Bien, lo hubiera grabado para Voy TikTok. a comenzar a hacer libretos de historias de acá. Pero no fue Todos el los video que días. publicaron ahora en la tarde en Facebook. Lo subieron a Facebook. Uy, no. No, son bromas, son bromas. Ay, está Abner, ay, Abner está en la jugada. No te creo, Abner, en serio lo subieron a Facebook. Ya te miraba Jenny en el Facebook etiquetado con arroba clesa. Yo conozco a esa ay, chica, no. Yo conozco. No, hombre, creo si es que la señora llegó a un punto en el que yo estaba en medio de las dos y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Me van a pegar? ¿Voy a ser parte del relajo? ¿Yo también le pego a alguien o qué ondas? Anda, te lo No, pero cagaron. yo me quedé, es que como nunca había vivido algo así, me quedé en shock, yo me quedé quieta. Mira. O sea, las señoras estaban peleando en medio de mí. Pero vos no la querés soltar, Eric. No, y decía, Dios mío, señor, no me decía. Ay, no, qué barbaridad. ¿Invoco a Ángela Guerrero? ¿A quién? Ay, teacher. Invoco a Ángela Guerrero. Invoco a Ángela Guerrero, dije en ese momento. Ay, yo decía que Amarri estaba invocando. No, como de Guerrero. Yo creí que Amarri estaba diciendo. Ay, no. Ah, pero Marvin es abogado. ¿Marvin? No, Rubén es abogado. Ay, Rubén es. Ah, perdón, perdón, Marvin. Ah, pues en ese momento estaba deseando que Rubén estuviera cerca. Soltala, Erika. Ay, no, bueno, pero qué bueno que te divertiste y te entretuviste, ¿verdad? Estuviste en shock, pero a la vez, pues, viste divertido, algo. Terminé con la presión alta. Viste algo fuera de lo cotidiano, entonces es algo bueno, algo distinto, ¿verdad? Ok. So, what time is it, guys? It's 2 minutes past 8. So, let's start with the class, okay? First of all, I would like to pass the list because we have to get who is present and who is not present right now. But I think that we are going to wait 3 minutes more and then we are going to pass the list, okay? First of all, we'd like to start with this question, okay? For today, we are going to study a new topic that is always related or combined with the daily routines, but it's something new for you guys. I'm going to share the screen and then I'm going to pause. Okay. So, today we are going to see the time in simple present. And the day for today is December Friday 2nd, 2022. Okay. And for the warm-up, we have this riddle. Okay. What is a riddle? What is a riddle? ¿Qué dijimos que era una riddle la vez pasada? It's like you have to guess something, right? You have to guess what it is, okay? Tiene que adivinar qué es. So that means it's a riddle. A riddle es una adivinanza, okay, for the word. And it says like this. You can see nothing else when you look in my face. I will look you in the eyes and I will never lie. What it is? ¿Qué es? Es una adivinanza. Tú no el puedes. Tiempo. ¿Ah? The mirror? Yes, the mirror.
No, it is not the time, okay? It's what Marvin Guerra said, okay? El espejo dice. Tú puedes ver nada más, no, tú no puedes ver nada más que mirar tú, mirar en mi cara. Y dice, tú verás en los ojos y nunca te diré mentiras, o sea, nunca te mentiré. Entonces, cuando uno se ve en el espejo, ¿verdad? No mira nada más que su propia cara. Entonces dice, mira en los ojos, porque tú estás directamente viéndote a ti y nunca vas a mentir, porque el espejo refleja lo que en realidad eres tú. Entonces, por eso es que es el espejo. It's the mirror, ¿ok? Mirror es espejo en inglés. ¿Sí? Ay, no, Marvin, muy rápido, adivinaste. Muy rápido, a ver, dígame otra. Jenny se puede muchas. Jenny, tell us another riddle. Vaya, pero ¿me la puedo en español, no en inglés? Vaya, dígala en español, Jenny. No hay problema, there's no problem. Yo te traduzco. ¿Ah? Vaya, dame, sí, te voy a traducir, pa. No, es broma. Me gusta. Mi nombre tiene 4 letras. Ajá. Si le quitas una, queda una. A ver, traduzca. Si le quitas una, queda una. ¿Sí? Mi nombre tiene 4 letras. Si le quitas una, queda una. No sé. Una. Una. ¿Cómo? Una. No, no es cuna, pero por ahí va. Chacali, vamos. Luna. Luna. Exactly. Luna. ¿Pero por qué? Ajá, explain us. Nos perdimos. Vaya, la palabra luna tiene 4 letras. Si le quita la L, dice una. Ah, ok. Yeah. I got it. Okay. Perfect, guys. So, what else that want to share something? Freddy se ve como que puede contar muchas cosas. Freddy, do you have any riddles that can you share with us? ¿Te puede alguna adivinanza que pueda compartir con nosotros? En realidad, no. No es todo ninguna. Okay, do you remember the last one that I told you before that was I had face, I had 2 hands, but I don't have arms and legs. El reloj. Ajá, que era el reloj. Ajá, muy bien. Excelente. Bye. Okay, no la pude hacer mucho tiempo con la adivinanza, ¿verdad? Porque rapidito me la adivinaron. Entonces, hasta la próxima va a traer una más difícil. Porque muy rápido me la adivinaron. Okay, muy fácil. Okay, today we are going to talk about the time, guys. Okay? But first of all, I would like to touch these vocabulary words, okay? Is there any word that you don't know, guys? I'm going to give you 5 minutes to look up this vocabulary word and tell me what you don't know about these words that we have here. Okay? Desde ya veo dos que no conozco. Half, creo que es algo así como mitad o parte, ¿verdad? Ajá. Y no sé cómo se pronuncia la que está después de minutes. Ah, tie. Tie is like, yeah, it's when you are like, for example, you are tied right now, right? But with the homework, right? Ah, apurada. No. No. Ajustado. Atrasada. Apretada. La agenda apretada. Apretada. Ajustada. Tight. Ese es el significado de tight. Y se pronuncia tight. Okay? Tight. ¿Cómo se podría usar en una oración?
Okay, vaya, pues aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, my schedule is tight right now, okay. Mi horario está bien apretado, okay, ahorita. Or my agenda, right? If you want to say another thing, right? But it's the same, right? Like a schedule, right? Okay. Another word that you have any doubts about the vocabulary words, guys? Yes, la two. Two, okay. Two. In this case, we are going to use two as a para. Para. Y la que está después de after, After, a quarter. cuatro. Quarter is like the fourth part of something, right? Un cuarto. Un cuarto. ¿Verdad que ya van agarrando la cuestión? Any other ¿Cómo se question? pronuncia esa, teacher? Which one? This one, ¿Cuál? quarter. Quarter, half, and tie. Any other question? We tight. ¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Ander? Tight. Tie, this one. Okay, tie is the this one. Yeah, miss. Okay, this is when you are like, Okay. when you are so, how can I say that? You have a lot of things to do, right? Or maybe your shoes are tied, right? También se puede utilizar en ese contexto, right? Tus zapatos te aprietan, están ajustados. O tu agenda está ajustada. Another, any questions so far, guys? Also, we have frequency adverbs, right? Any other questions? No. No, miss. Okay, what time is it? Okay, I guess it is time to pass the list, guys. I guess it is enough time. So we are going to pass the list. Just let me look for it, okay? I'm going to share screen and I'm going to pass the list. Okay, so let's start. Abner Adoni. Present, miss. Okay, thank you, Abner. Cindy Janet Góchez Quintanilla. Yes, teacher. Thank you, Cindy. Vamos con Elmer Danilo Carranza Rivas. Elmer. Elmer is not here. It's all right. Creo que fue el que mandó el video de que iba en carretera. Ah, okay. Vale, entonces vamos a hacer una esperita, Elmer. Es viernes. Ah, ok, sí es cierto. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Freddy Eliseo Martínez. Present. Thank you. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Present, teacher. Thank you, Roxy. Vamos con. Y vamos a ver dónde estamos. Uy, este no. Vamos con Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Present. Thank you, Jacqueline. Y Jacqueline Janet López. Present, teacher. Thank you, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. It's not here. Ok. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present, teacher. Thank you, Ulises. Carla Idarí Castillo Viera. Present, miss. Thank you, Carlita. Lilian Raquel Salazar Hernández.
No, okay. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Present teacher. Thank you, Noé. Omar Seth Galicia López. Creo que Omar. Present, present. Okay. Thank you. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Present teacher. Thank you, Peter. Rosibel Ventura Peña, Rosy. Present teacher. Thank you, Rosy. Rubén Stanley Ayala Morales. Present Rubén. Teacher. Okay, thank you. Janet Araceli Méndez Escamilla. Present. Thank you. Jenny Esmeralda Vázquez León. I'm here, teacher. Okay, thank you, Jenny. Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Thank you, Tulio. Okay, perfect, guys. No problem. Vamos a ver. Hoy sí, vamos a empezar. Okay, les voy a compartir pantalla de nuevo, chicos. Y vamos a empezar, okay? Bye. Estaba diciéndoles, ¿tienen alguna pregunta acerca del vocabulario que vamos a ver ahora? Bueno, eso es parte del vocabulario, ¿verdad? Ustedes saben que a medida va progresando la clase, pues sale mucho más vocabulario y lo vamos escribiendo en el chat. Ok, bye. Any other questions so far? No? Ok, let's repeat it. What time is it? What time is it? What time is it? O'clock. 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 Two. 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 Pass. 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 Before. 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 After. 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 Remember that you had to go your, you have to place your tongue at the end. Okay, remember the sound of the schwa. Okay, recuerden el sonido de la schwa, que es la E invertida. Ese se le dice schwa. Okay, ese es el símbolo de este sonido. Okay. Okay, quarter. 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 Half. 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 Minutes. 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 Tie. 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 Okay. Phone calls. Phone calls. Phone calls. Phone calls. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Always. 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 Never. 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 Sometimes. Sometimes. Usually. 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 Okay, let's continue. Bye. ¿Algún problema con la pronunciación? ¿Usted la logró escribir o necesita que se la repita? Puede dejar hacérmelo saber. Sí, half. ¿Es half o half? Es half. Con F. Half. Como pongas J-A-F. Half. Así. Half. Half. Gracias. ¿Más cuatro, teacher? The last four, okay. Always. Es with O. Always. 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 Exactly. Always. Always. And the next one is never. 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 The third one is sometimes. 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 And the last one is usually. 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 Como que pongas EU, EU, usually. Usually. Okay? Yes. Okay, perfect. Let's continue. Bye. Teacher. Dígame. Una de las palabras, tie, creo que es. Tight, ok. Es que suena como que fuese otra palabra también que he escuchado en inglés y tiene como el sonido similar. Como corbata.
Ajá, se parece, ¿verdad? El sonido. Es que prácticamente es la misma. Porque tight Ah. es corbata, pero como nombre. El nombre corbata, pero como verbo es apretar. Apretado. O sea, se escribe igual. Sí. Ah. O sea, es el contexto que vamos a comprender de qué están hablando. Exactly. The context is it's gonna be the different. It's gonna make the different. El contexto es la que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Vale. Entonces así, pero ya más o Por menos vamos. ejemplo, ¿Cómo? For example, we were talking about I have my agenda very tight, ¿ok? Tengo mi agenda muy apretada, ¿ok? oh, Está okay. apretada, muy saturada, ¿ok? But si yo te digo I need a tie, ¿ok? I need a tie. De tiempo. Ajá, no, I need a tie de una corbata o un corbatín o Sorry. something like this, right? Ok, bye. Vale, ahora sí, también necesitamos repasar lo que son los numbers. You already know the numbers in English, guys. Me Up lo sé to hasta 10. 1,000. Vaya, vale, vamos a ver. Dice, tenemos, repeat, please. One, 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 two, two, three, three, four, four, five. five, Six, six, seven, seven, eight, eight, nine, 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 ten, ten, 11, eleven, 12, 13, 13, thirteen, 14, fourteen. 14, 15, Sixteen, 16, sixteen, 17, seventeen, 18, eighteen, 19, nineteen, 20. twenty, Ahora, let's go 10 and 10. 20. 30. 30. twenty, 30. Algunos thirty, dicen 30. Algunos pueden decir 30 if you want. Ok, 30. thirty 30. or 30. thirty, 30. Vaya, 30. 30, 30. Ok. 40. 40, 40, 50. 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, or 80, right? 80, Lo puedes decir 80 or 80, whatever you want, but 80 is more natural, okay? 80, okay. Okay, 90. 90. Okay, 90. let's go with 100, okay? 100 means 100. 100, okay? 200. 100. 200. Este finally es el 1000, que es 1,000. 1,000. 1,000. Okay, perfect. Any doubts about this? Yes. Yeah. No. ¿No hay ninguna duda? No. Ok, perfect, guys. Ahora vamos con lo siguiente, que es nosotros lo que nos interesa, ¿verdad? Que es cómo podemos decir el tiempo, ¿ok? And that's the purpose for this class, to learn how to say the time, ¿ok? And here we have a drawing in which describe how to say the time, what words we are going to say when some minutes are missing or some minutes are past. Or if it is something exactly right. For example, when we are talking about time, every number that it is from here to here is going to be with past, okay? Past. ¿Qué significaba la palabra past? Pasado, después. Pasado. Pasado, o pasada, right? Decíamos que significaba la palabra quarter.
Cuarto. 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 ¿Y qué significaba la palabra half? Mitad. La mitad, ok. And to? Para. Muy bien. Entonces, quiere decir que todos los números de aquí, en rojo, donde está la mitad del rojo, usted va a utilizar la palabra to. Y todo lo que está en amarillo, usted puede utilizar past, ya sea si está en medio un cuarto, pues utiliza cuarto, si está a la mitad, utilizar half. Y si está exactamente en medio, usted va a decir o'clock. ¿Ok? For example, si yo digo, what time is it? Y usted va a decir, it's 5 minutes past, bla, 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 tal hora, ¿verdad? Si es en una, si se pasa del 12, si ya se pasa del 12, todo va a ser past, hasta el 6, ¿ok? Hasta aquí, miren. Ok, aquí puedo utilizar past o puedo utilizar half. Pero si faltan minutos para la hora que usted desea decir, entonces usted desde el 6 para allá va a utilizar el to. Por ejemplo, si yo digo, it's 5 minutes past, past two, right? Son 5 minutos pasadas las 2, ¿ok? Pero si es al revés y faltan 10 minutos para las 2, ¿cómo lo diría? It's 5 minutes, or it's 10 minutes to 2, right? Faltan 10 minutos para las 2. Ok, si está a las 2 en punto, voy a decir it's 2 o'clock. Ok, pero si está, si son las 2 y cuarto, voy a decir it's a quarter past 2, right? Si yo digo son las 2 y media, it's a half past 2, right? Son las 2 y media. Y si falta un poco, y si falta un cuarto para las 2, voy a decir it's a quarter to 2. Ok, son un cuarto para las 2. Más o menos, what are these? Y siempre tenemos que decir minutes. O sea, no podemos decir 5 past 2. Siempre hay que decir 5 minutes past 2 o algo así. No, it's not necessary, but in formal cases you are going to say minutes, but if okay. It's not formal, you can say like you were saying, right? 5 past 2, right? Mm-hmm. Pasado 5 minutos, 5 pasado las 2. Pero es una forma más informal. Pero si no puedes, le puedes decir, está bien, no hay ningún problema. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos, chicos, de lo que les estaba diciendo. Que es, it's 5 o'clock. Ok, it's 5 o'clock, son las 5 y en punto. It's 10 minutes to 8. Faltan 10 minutos para las 8. Ok, number 3. It's 5 minutes past 4. Son 5 minutos pasado las 4. Ok. En number 2, es válido decir it's 5 past 4. ¿Cómo? Es válido decir it's 5 past 4. Past 4. En el número 2. En number 3. Number 3. ¿Sí? Yeah. Uh-huh. Omitir minutes. Sí, eso es lo que estábamos diciendo con Marvin, creo que me preguntó eso, ¿verdad, Marvin? Que como no te estoy viendo aquí, pero me yo fui. Ok. Yo fui, bye. Teacher. Ok, perfecto. Ok, bye. Ahorita no los puedo ver porque estoy viendo la pantalla, pero está bien, Tulio. Ok, thank you. Entonces, it's 5 minutes past 4, pero también se puede decir it's 5 past 4, pero como les digo, esta es una forma más formal. Ok, pero si tú puedes obviar los minutos, está bien, es como más de confianza. Ok, pero los dos son válidos. Ok, vale, vamos con el número 4. It's a half past 3.
Sí. ¿Ok? Es media hora. ¿Es media hora pasada las 3 o son las 3 y media? Usted lo puede traducir según el contexto. Ok. Any questions so far? ¿Necesitamos ejemplos? No. Ok, let's practice entonces. Bye. Yo le voy a poner una hora y usted me va a decir la hora en inglés. Yo se la voy a decir en español y usted me la va a decir en inglés. ¿Ok? ¿Es clear? Es clear. Sí. Ok, perfecto. Vamos ahí. Voy a dejar de compartir pantalla y me la van a escribir en el chat. ¿Ok? Please. Vaya, voy a ir uno por uno y luego me van escribiendo. ¿Ok? Yvonne, son las 5 en punto. 5 o'clock. But remember that you are going to start with it's, okay? Son las, it's 5 o'clock. Vaya, pero me lo va a escribir en el chat, okay? No voy a abrir por aquí. Okay. It's 5 o'clock. Vaya. Voy a ir diciendo y ustedes me lo van escribiendo. Vaya. Josué, 12 en punto. Rosy, son la 1:15. Rubén, faltan 10 para las 3. Janet Méndez, son las 5:30. Marvin, son las 6:10. Cindy, son las 4:15. Freddy, son las 3:30. ¿Ok? Tulio, son las 5:20. ¿Ok? En Abner, faltan 1:15. Carla, son las 6:10. ¿Ok? Wells, ¿quién más está conectado? Jacqueline. Ok, Jacqueline. Son las 9:30. Ok, Jacqueline Guevara. Jenny, son las 8:15. Peter, son las 10:30. Ok. Omar, are you there? Raquel. Jacqueline Martínez. Yes, I am here. Ok, son las 12 en punto, Omar. Vaya, vamos a ver. Déjenme chequear los mensajes. Noé, ay, Noé. Noé, son las 3:40. Ok. 3:40, Noé. Vamos a ver. Ok, Jacqueline. It's 5 o'clock. Ok. It's 3:30. Muy bien, Freddy. ¿Quién más? ¿Dónde está? Se me fue muy trabajo. It's 3:10. Ok. It's 1:15. Ok. It's 5 o'clock. It's 6:10. It's 3:40, right? Or it's 3:40. It's 8:15. It's 4:15. Okay. It is 12 o'clock. Okay, perfect. Don't forget the apostrophe, okay? El apóstrofe, okay? Yo la mía no se la pude poner, no se la encontré aquí. Okay. Vaya, pero siempre traten de no olvidar eso. Okay, perfect. Thank you. It is 12 o'clock. It's 10:30. Okay. Son las 10:30. It's 5:20, okay? It's 4:15. Uh-huh. Cindy is the last one, right? Nobody's missing? Okay. ¿Quién? It's 9:30, okay? It's 9:30. Vaya. Pueden decirlo, son las 9:30, ¿verdad? Que es una forma informal de decirlo, pero lo deben de separar con un and, que significa y, ¿verdad?
Es ese. En significa y. ¿Ok? O si no, pueden decir it's 30 minutes past 9. ¿Ok? Son 30 minutos pasadas las 9 o las 9 y media. ¿Ok? Both forms are okay. ¿Ok? By a tie, bone tie. Miren, este es bone tie. Si no estoy mal, ¿verdad? Si no mal recuerdo, chicos. Bone tie es como corbatín. Miss, lo está escribiendo en el chat. ¿Sí? ¿Y por qué no lo mira? ¿Y por qué se me cambia en...? A mí también me pasa lo mismo, teacher. Tengo que verificar de que esté enviado a todos. Sí, para no, porque las primeras clases le estaba escribiendo y solamente a saber a quién estaba escribiendo. De verdad. A saber a quién. Sí, no me recuerdo quién me salía ahí. La verdad es que no me recuerdo. Vaya, no les aparece todavía. Bone tie, si no me recuerdo, yeah. Bone tie es corbatín, ese acá. Ok, vaya, es conocimiento general, anuncio comercial, ok, por cualquier cosa. Y tie, creo que es corbata, ok, tie, y el otro es como el verbo, ok. Vaya, vamos. Vaya, any other question, guys? Is clear? Okay, let's continue. Vamos a otra vez compartir pantalla, chicos. Ah, yo no pude escribir. ¿No lo escribís? No, es que mi teléfono se ha trabado, entonces no puedo. Mándamelo. Pero es cierto, se te ha trabado. Okay, después me lo puedes mandar, ya no hay problema. Okay. Vaya, ok, lo vamos a hacer ahora, lo vamos a combinar con las daily routines. Do you remember the daily routines, guys? ¿Se acuerdan de las daily routines? Yes. I get up, I brush my teeth, I go to the toilet, right? Eso es, voy al baño, puedo hacer otra vez, I'm going to the bathroom, right? I'll go to the bathroom, take a shower, etc., etc. And we are going to combine it with the time, okay? To what time do you get up? Okay, si yo les pregunto, to what time do you get up, Yvonne? It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Ah, no. Vaya, pero te estoy preguntando, ¿a qué horas te levantas? A las 4 de la mañana. Okay, I get up at 4 o'clock. I get up at 4 o'clock. Ay, que era porque se me está mandando mensajes, Elmer. I get up at 4 o'clock. Okay. To what time do you go to the toilet? Or do you go to the bathroom, guys? Ajá. Ya no me acuerdo, no me voy a obviar eso. After get up, right? Okay. Vamos a hacer otra pregunta porque está bien chistosa. Teacher, una cuestión. Ajá, tell me. Para decir, por ejemplo, AM o PM no hay. AM y PM. AM y PM. Ah, es okay. Lo mismo, vaya. Tú dices AM se escribe normal, AM. Uh-huh. Ok. AM o PM. Pero la pronunciación es AM. Or PM. PM. Okay. Like you were doing with the ABC, right? Or the alphabet. Como lo hicimos con el alfabeto, right? Okay. Así, no hay ningún cambio. Okay. Okay. To what time do you brush your teeth, Freddy? I brush my teeth 6 o'clock a.m. Okay, at 6 o'clock a.m. Okay, perfect. To what time do you take a shower, Jacqueline Guevara? Jacqueline? I take a shower at
6 p.m. p.m. Oh. Or a.m. Okay, perfect. Or you can say o'clock, right? It depends, right? If you are in the morning, obviously it is in the morning, right? It's a.m. Or it's in the afternoon, pues es p.m., right? Okay, so what time do you have your breakfast, Cindy? Breakfast, dijo, ¿verdad? Yes. To what time do you have your breakfast? I am breakfast. I have my breakfast. I have my breakfast. Mm-hmm. 7 o'clock. Okay, perfect. Rosibel, to what time do you get dresses? To what time do you get your dresses? No te escucho. ¿Serían los dientes? No. Perdón. To what time do you get dresses? Ah, ¿ropa? Yes. ¿A qué horas te cambias? ¿O te vestís para irte? I dress at 6 o'clock. Okay, I get dressed at 6 o'clock. Okay, repeat. I get dressed at 6 o'clock. I get dressed at 6 o'clock. Okay, perfect. Josue, to what time do you brush your teeth? ¿Cómo? To what time do you brush your teeth? ¿Cómo se dice? I brush. ¿La palabra? I brush my teeth. Seven. Bien. Yeah. At 7 o'clock or seven. Es? Seven and a half. Okay, a half past seven. A half past seven. Okay. Or seven and a half. Seven. Okay, vaya. Repeat. To what time? Repeat. What time? Everybody? To what time? To what time? Do you brush your teeth? Okay. To what time? Do you take a shower? To what time? Do you get up? Vaya, entonces, esta es la pregunta. To what time? Iban a decir la daily routine, right? Y se pronuncia, to what time do you get up? To what time do you brush your teeth? To what time do you take a shower? To what time do you go to the bathroom? To what time you go to work? Etcétera, 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 right? Vaya. Entonces, repeat. To what time? 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 To what time do you? To what time? What time do you? To what time do you? To what time do you? Okay, vaya. Okay, let's practice, guys. Ahora lo que necesito, como usted ya se puede, sus daily routines, right? Y ya sabemos cómo preguntar algo acerca de las daily routines. Yo voy a necesitar que trabajemos en parejas. Y vamos a hacer las salas y uno se va a preguntar las daily routines y el otro le va a responder con la hora en la cual hace esa daily routine. ¿Okay? Bueno, bajémosle un poquito el micrófono porque no se escucha mucho la indicación. Bueno, uno va a preguntar y el otro le va a responder. Se van a hacer 5 preguntas, ¿ok? Utilizando el what time, ¿ok?
To what time do you get up? To what time do you take you take a shower? To what time do you have your breakfast? To what time do you go to work? Okay. To what time do you arrive your work? Y así sucesivamente, ¿verdad? Cualquiera de esas actividades usted las puede combinar, ya sean de trabajo o sean ya de las normales o comunes que hacemos generalmente en la casa, ¿verdad? Pero de ahí cuando el primero termine de responder las 5 o 6 preguntas, el otro le va a hacer lo mismo, ¿verdad? So you are going to switch. ¿Qué switch? Usted va a cambiar, ¿verdad? Entonces, el otro que respondió va a hacer preguntas y el que hizo preguntas va a responder, ¿ok? So I'm going to give you 10 minutes to practice and then I'm going to return to the class, ¿ok? It's okay? Ok, quiero ver cuántos somos. Son 19. Vamos a ver. Vamos a ponerlas de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 voy a hacer. Si quedan de 3, pues ustedes interactúan, ¿verdad? Porque algunas veces estamos, no vemos, o solo vemos uno. Pero voy a tratar de que si hay solo uno, voy a trasladar a los demás para el otro y así poder crear las parejas. Porque algunos solo están de oyentes y no acceden a la sala. ¿Ok? So, go there, ¿ok? Yo ya vine, teacher. Ok, perfecto. Ya terminamos el examen. Ya sí, eso estoy viendo, estoy viendo. No me he podido conectar a la compu. No me he podido conectar, pues. Este examen ha costado el 50%, ¿no, teacher? No, broma, no lo hemos hecho todavía. Tiene que hacerlo, sí. No, no, hay que ir de la teacher. Ahí voy a ir a El Salvador a hacerlo. Ah, vaya, vaya. Entonces, vamos, chicos. Únanse. Uno, dos, aquí hay tres, aquí hay tres. Ok, vamos a trasladar, vamos a ver. Y vamos a ver a la sala 1. Ok, vaya, vamos a mover aquí más. Aquí hay tres. Richard Mendes está sola. Cindy está sola. Vamos a ver con nosotros que dan la sala 6. Cindy. Vamos a ver. No me unió. Le di unir, pero me sacó. Bye. Ok, ya ahorita. Vamos a unir hasta las 6. Jacqueline Méndez, espérame. ¿Dónde estás? Janet Méndez. Ah, Janet Méndez, ok. Dice no ha entrado. Yo le di a aceptar y se quedó pensando y de ahí me regreso a la sala. Se da, no tienes la opción todavía. No. Va, vamos a ver. Vamos a moverte entonces. Te voy a mover a la sala 7. Va. Ok, vaya, hoy sí. Vaya, ¿me escuchan? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Y los demás van a preguntar. Vamos a estar interactuando. Por ejemplo, ¿to what time do you get up? I get up at 7 o'clock, ¿ok? ¿To what time do you take a shower? I take a shower at blah, 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 ¿ok? You are going to say the time you do that activity, ¿ok? Someone else that are alone? ¿Alguien más que esté solo?
Let me see. A ver, ¿quién me puede? Abner está solo. No entra. Está en la sala 2. Vamos a ver. Sala 2.
teacher. Hello. Teacher, fíjese que me cuesta pronunciar el cuarto. Me vuelve a decir cómo decirlo. Quarter. Quarter. It's a quarter past six. It's a quarter past five. Quarter past six. Es como que digas una hora en inglés. Quarter. Es más fácil decir quarter de dólar. Ajá, pero es lo mismo. It's the same. Es la cuarta parte del dólar. O sea, la teacher. Cuarta. Y como digo, solamente esta oración. Ajá. Yo como mi desayuno a las 6:15. Okay, I have my el quarter. I have my breakfast at, ¿a qué hora dijo? 6:15. 6 o'clock. It okay, it's 6:15 en este caso. 6:15. Okay. Mm-hmm. Oh, 15 minutes past six. Que sería lo mismo del cuarto. Mm-hmm. Okay. Thank you, teacher. O a quarter past six. También puedes utilizar un cuarto pasado a las 5. ¿Puedo decir, I eat my breakfast. I have my breakfast. I have my breakfast. I have my breakfast. I have my breakfast. At. Y dices la quarter past six. Exactly. Excelente. You're welcome. Okay. Ajá, Carlita, diga. Teacher, pregunta, ¿cómo se diría el almuerzo 30 minutos después de las 12? How do you say? Repeat. El almuerzo 30 minutos después de las 12. No, pero repita after me, please. Teacher. Okay. How do you say? Teacher, how do you say? El almuerzo después de las 6. El almuerzo después de las 12. Así se pregunta en inglés, ¿ok? Teacher, ¿cómo se dice? How do you say? Okay. Y usted dice lo que quiere saber en español, ¿ok? Perfecto. Okay. Un cuarto a las 6, dijiste. ¿O un cuarto no. 30 minutos después de las 12. Ok. Es lunch. He has lunch. He has lunch. A half past 12. Or 30 minutes past 12. Puede decir las dos formas. Las dos formas son válidas. 12. Okay. Thank you. Peter, tell me. How do you say mediodía in English? Noon. Se dice noon. ¿Por qué lo escribimos? Permítanme. Se los voy a escribir en el chat. Me avisa si lo pueden ver. Se dice noon. Mediodía. ¿Ya lo vieron? Yes. Ok. At noon. En este caso sería al mediodía. At noon. Ok. Al mediodía, at noon. Ok. Carla, ¿tenías otra pregunta, Carla? No. Ok, who else has questions? Any doubts so far? ¿Alguna otra pregunta, chicos, relacionado con cómo se dicen las horas? Abner, do you have questions? No, it's clear. Thank you. Okay, thank you. Vamos a ver, who else? Any doubts, guys? Something that you want to ask me? Si no, pasamos al otro. No? Okay, vaya, vamos. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo acerca de los frequency adverbs, verdad? Bueno, lo vamos a tocar un poquito porque son dos temas en uno. En realidad tendría que hacer uno, pero estaba viendo la actividad que tenemos para el día de ahora y toca lo que son los frequency adverbs. Y si no se lo estoy ahorita, pues se me va a confundir. O tal vez no, ¿verdad? Porque tal vez pueden tener ayuda de translator, pero es mejor explicarlo un poco para que ustedes sepan ya cómo más o menos se ocupa. Vaya, ¿para qué nos sirven los frequency adverbs? ¿O
¿qué son los frequency adverbs? The frequency adverbs tell us how often we made an activity. Los verbios frecuentes nos dicen o nos ayudan a describir qué tan seguido hacemos una actividad. For example, I always have my breakfast at 7 o'clock. Okay? Yo siempre, ok, vamos a escribir por acá, examples. I always have my breakfast at 7 o'clock. Okay, I always have my breakfast at 7 o'clock. ¿Qué me está diciendo? Siempre desayuno a las 7 de la mañana. Y yo siempre, siempre, siempre yo desayuno a las 7 de la mañana, ¿ok? Y es algo que no es inamovible, ¿me entiendes? Yo siempre tengo que desayunar a esa hora y siempre desayuno a las 7 en punto. Este es el qué tan frecuentemente hago yo la actividad, que sería en este caso desayunar, ¿verdad? Y lo hago todos los días, ¿ok? Entonces, vamos con otro ejemplo, chicos. Si yo digo... ¿Take a shower? Okay. You take a shower? Usually. Okay. I usually. Or you usually. You usually take a shower. Hoy no se bañó, dice. Take a shower. Every Friday. Every day. I'm just kidding. Okay, you usually take a shower at 6 o'clock. Every Friday. At 6 o'clock, vamos a poner. Pongámosle así. Acuérdense que usually no es tan malo tampoco. Always, sometimes, usual. Yo usualmente tomo mi baño a las 6 de la tarde, pero los sábados lo tomo a las 8. Quiere decir que toda la semana lo toma prácticamente a las 6, pero los sábados y domingos se lo toma en otra hora. Entonces no es nada malo, Abner, no se preocupe. Thank you, Ming. De la tarde, del domingo, del sábado. Entonces, no, el domingo, porque el sábado trabajamos. Es como que siempre lo hace, pero hay unos días que no lo hace a la misma hora ya. Usually, usualmente, ¿ok? Usualmente no se baña los domingos. Ajá, ese sí, ¿ve? Josué Santos. Es un hecho. Okay, he sometimes eats breakfast. Okay, espérense que me estoy con breakfast in the morning. Okay, él algunas veces come. Sometimes eat, right? Eats breakfast. In the morning. Uy, perdón. Teacher. Dígame. Sometimes le hace falta una letra. Sí, I'm sorry. Okay. Sometimes it's breakfast in the morning. Él a veces come o tiene el desayuno. Aquí puede ser eat o have, que es have. Pero en este caso tendría que ser has, porque estamos hablando de terceras personas. Lo vamos a poner eso si no lo voy a confundir. Ok. He sometimes has breakfast. In the morning. Él a veces desayuna en la mañana, pero a veces no desayuna. Quiere decir que a veces sí, a veces no. Pero es más raro. Es como que más para allá. Y este igual, y eso sería never. It's something that you never do, ¿ok? Es algo que usted nunca hace. ¿Qué es algo que usted nunca hace? Dame un ejemplo. Shower. ¿Cómo? He never falls in love. Okay, he never falls in love. Okay, que falls aquí tiene que ser una SS. Fall in love. Okay, este es el verbo amar. Todo esto que ven aquí, fall in love. Okay.
He never falls in love with her. Okay, él nunca se enamoró de ella o se enamora de ella. Si quiero ponerlo en pasado, le voy a poner una E. Falls in love. Y le voy a quitar la S. Felt in love. Él nunca se enamoró de ella. Okay. Ya los confundí. Felt es en pasado. No. Sí, este es felt in love es en pasado. Pero si yo le pongo enamorar, nunca se enamora de ella. En presente es felt in love. No. Nunca creyó en las mentiras de ella, dice. Ah, ya lo vi. Ok, vaya, ese es el verbo amar, chicos. Ya, si quieren, anótenlo porque les va a servir de mucho también. Vaya, entonces, esta es la manera como nosotros vamos a ocupar los frequency hours. Yo siempre desayuno 3 horas. Si lo quiere hacer combinado con las daily routines sobre su trabajo, usted puede decir, I always arrive on time to my work. Okay? Yo siempre llego a tiempo a mi trabajo. Okay? Por ejemplo, otra sería, she always... ¿cómo les diría uno? Permítame. Take notes at her job. Que ella siempre toma notas en su trabajo. O she always order the office before start working, ¿ok? Ella siempre ordena la oficina antes de empezar a trabajar, ¿ok? Esos son ejemplos que usted puede combinar con las daily routines de su trabajo en sí, ¿ok? Vaya. Ahora bien, tenemos que trabajar en el manual. ¿Se entiende esta parte de acá? Any questions about the frequency adverbs, guys? It is clear. Sure? Yeah. No questions for the moment. Okay. I think so. I think so. Okay. You have any doubts? Marvin? I think so, no. Ajá, dígame. ¿Y qué le podemos ayudar un poquito más? Sería creo que como... O sea, acostumbrarse a utilizarlos, ¿no? Ajá, you have to get accustomed, vaya. Creo saber cómo, por qué. Vaya, permíteme, voy a buscar una imagen, si me permite. Voy a dejar de compartir, donde se explica mejor la parte que creo que les dificulta, que es cómo ocuparlos, cuándo saber si es este o es el otro, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que esa es la parte que les está causando problemitas. Ah, aquí está. Muy bien. Permítanme solo, voy a extender esto para que lo puedan ver mejor. Vale, eso que les acabo de decir son como los más comunes, chicos. Ahora voy a compartir pantalla otra vez. Vaya, ahora sí, mira, aquí está, a number of frequency tell us how often something takes place, ¿ok? Que era lo que les estaba diciendo, qué tan seguido nosotros hacemos una actividad, ¿ok? Always significa un 100%, I always get a wake up at 6 o'clock, ¿ok? Usually es un 90%, ¿ok? Que es un 90% que les estaba diciendo que no es malo, ¿verdad? Sino que prácticamente lo haces todos los días, pero sí hay un día o 2 días que tú no lo haces. Y el ejemplo es, I usually come home after work. Yo usualmente vengo a casa después del trabajo, ¿ok? Normally and generally son otros frequency adverbs, ¿verdad? Pero no son muy usados, pero sí, son un 80%, es 80%. I normally swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela.
And 70% is often or frequently. I often spend Christmas with friends. Yo usualmente o de vez en cuando paso la Navidad con mis amigos, okay? Y el 50% that is sometimes, right? I sometimes play tennis on the weekends or on weekends, right? Puede ser, yo algunas veces juego tenis los fines de semana. 30% is occasionally, right? And we have the example that is occasionally eat Vietnamese food, right? Ocasionalmente yo como comida vietnamita, right? Seldom, que es un 10%, I seldom go to the library. Yo allá a las 500, como sea, voy a la librería. El 5% is rarely, right? Es menos que seldom, right? I rarely listen to the radio. Yo raramente escucho la radio. Y el 0% que es never, que es el que estábamos hablando hace rato. I never listen to rock music. Yo nunca escucho música rock. ¿Por qué? Porque no me gusta, ¿ok? ¿Esa era la cuestión o la duda que usted más o menos manejaba, Marvin? Sí, creo que ahora sí entiendo mejor. Entonces le voy a dejar esta cosa, esta imagen en el grupo de WhatsApp, pues para que ustedes la vayan estudiando y vean qué tanto usted va a utilizar esto, con qué tanta frecuencia, si es siempre, más o menos, si es más o menos, si es menos, y así vamos bajando con la pirámide, ¿ok? Ok, so let's continue with the manual or the handbook because we had to work with this, right? Ok, with that exercise. Vamos a ver. We are in unit 2, right? And we were doing this exercise. ¿Se acuerdan? Nos quedamos acá, ¿verdad? Hicimos los breakup rooms and we finished this activity, right? Ok. Vamos. Entonces, ahora tenemos lo que es la práctica de esta pequeña conversación, que es Good morning, Cindy. How are you? ¿Quién me la lee? Teacher. Ajá. Disculpe, creo que no está presentando lo que está viendo. ¿En serio? Sí, yo estoy viendo lo de la pirámide. Lo que la pirámide. Ajá, la pirámide. Ah, ok, permítame entonces. Pero qué raro porque sí lo abrí. ¿Y ahora? No está compartiendo. Ok, vale, vamos a volver entonces. Ok. Vale, ok, thank you, Freddy. Vale, aquí, nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Quién me puede leer esta pequeña conversación? Necesito una chica y un chico que me ayuden. I need volunteers, guys. Necesito voluntarios, sí. Chicos. Ok, thank you. I'm a volunteer. Ok. So, hello, Elmer. Hello. Ok, thank you. Welcome to the class, ok? Yes, I am here. Ok, thank you. Volunteers, guys. Bye. Ok, Elmer. Reed. And Jenny, ok. Elmer and Jenny. Jenny. Good morning, Cindy. Which one? Ya empezó. Sí, sí, sí. Janet, I. Okay. Yes. Cindy, la compañera, y Janet, yo. No. 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 Janet, usted, yo soy Cindy. Lea usted los que dicen Janet. Solo leerlo, Janet. Voy. I go. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her student? Her schedule is very tight. Mm-hmm. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Mm-hmm.
and what does she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and Friday she arranged meetings. She is a busy. She is a busy. Busy. On weekend. Busy. Mm-hmm. Busy. Sí, se pronuncia busy. She is so. Mm-hmm. She is so busy. Mm-hmm. And on weekend. She's so busy on weekends. Okay, perfect, guys. ¿De qué están hablando, chicos? Son dos amigas. Bueno, no sé, mejor dejo participar a alguien. Sí, porque okay. Ustedes ya me participaron. Ahora que participen los demás, ¿ok? Ajá, ¿de qué habla la conversación que dijeron sus compañeros, chicos y chicas? Vamos, déjame los micrófonitos, please, un poquito, porque se escucha mucha interrupción. No podemos escuchar. Ahorita. Ok, ahorita. Thank you. Ay, ¿qué pasó? Ajá. Yo por lo que entiendo es que están conversando sobre la nueva secretaria, en donde les menciona que tiene una agenda apretada, que toma diferentes llamadas, uh-huh. Y hace diferentes reportes acerca de la producción de la empresa. Ok, perfecto. Who else? ¿Qué más? ¿Y cuáles son los verbos que manejamos ahí? No sé por qué se me puso esos rayones, la verdad. Pregunta, ay, eso iba a decir. Yo vi que decía como miraba que rayones. Él me había tocado la pantalla, algo así. De él, o no sé si transmite para aquí. No sé. ¿Quién? Lo que decía. No, nada. No sé por qué se puso esa cosa, pero bueno. Déjamelo así, igual. Ajá. ¿Qué más? What else? The verbs is makes, writes, sends, and arranges. Uh-huh. Makes, writes, sends, and arranges. Okay, ¿y qué es lo que miran en particular en esos verbos? ¿Qué es lo que tienen en común, chicos? Using. S. Le han puesto S. Ajá, ¿y por qué le están poniendo S? Because they are talking about their person. Ella, de Janet and Cindy. Uh-huh. Muy bien. Bye. Okay, so let's continue. Now teacher, we have I have a question. Okay, tell me. What is arrange? Arrange. She arranged the meeting. Es como empezar. Como empezar, o que ella lleva la reunión ya. Organiza. ¿Cómo organizar? Lidera la reunión. Ok, thank you. Ok, es la que lleva la reunión. She arrange. Ok, mires. Ok, bye. ¿Algo otra pregunta más, chicos, acerca de esto que vemos acá, please? Miren, aquí está lo que les estaba diciendo el type. Aquí está lo que hemos estado estudiando, que es schedule, right? And also we have more vocabulary word about the inglés para, pues, que se utiliza en el trabajo, ¿verdad? O inglés técnico, que es bookkeeper, emails, and so on, right? Vaya. Ahora bien, ¿tienen alguna otra pregunta en cuanto a eso, chicos? Yes. The pronunciation is schedule. In my word, pronunciation is skill. No te escucho bien. ¿Alguien tiene el micrófono encendido y se escucha mucha interferencia? Ok, Elmer, you. Ok, thank you. Ahora, Jacqueline, dígame, Jacqueline. The question is about schedule. Schedule. The pronunciation in my word is schedule. And you were? Yes. No, a schedule. It's a schedule. Yes, schedule es distinto. Sí, eso. Bueno, a mí me lo han enseñado como schedule. Her schedule is very tight. Su horario está muy apretado. Okay, schedule. Okay, thank you.
Ok. Bye. ¿Algo otra pregunta, chicos? Esta. Busy. Busy. Busy es ocupado. Ok. No se pronuncia busy, se pronuncia busy. Ok. Busy. Bookkeeper. Bookkeeper es contador. Oh, contador. It's like a countdown, right? ¿Algo otra pregunta? Any questions so far, guys? Pudiéramos practicar el guión, la conversación. ¿Quieren practicar la conversación? Yes, no sé si puede otros. Porque aquí estamos, íbamos a hacer eso, siempre los iba a poner en grupos, bueno, en parejas, pero es que usted iba a ubicar la rutina de Katie en estos días que ven acá, porque aquí está acá exactamente los días de la semana, qué es lo que hace los días lunes, qué es lo que hace los días martes, and so on, right? Y así, ¿verdad? O necesitan practicar este vocabulario, aunque yo creo que ya más o menos lo manejan. ¿Sienten ustedes que les ocasiona problema todavía? En mi caso, teacher, sí, a veces siento que me cuesta mucho. Bye, ok, perfecto. Entonces los voy a poner otra vez en las salas de dos en dos. Si aparecen tres, pues vamos a intercalar. Porque a veces algunos están de oyente, entonces queda solo uno y tengo que mover al otro a la siguiente sala, ¿ok? Sí, a mí me quitó, estaba con Rubén. Sí, es que habían tres y estaba solo la otra chica, entonces pues tuve que moverte, entonces sí. Por eso. Ok, ya bye. Habíamos comentado, pero I'm sorry about that, ok. Entonces, apologize, right? Vaya, vamos. Vamos a hacer entonces los grupos pequeños y vamos a hacer las mismas. Vamos a ver. Voy a crear las salas. Vamos a crear siempre las 8. Ok, perfecto. Me avisan. Vaya, unámonos y el que esté solo lo voy a mover para lo siguiente. O donde hayan tres, voy a mover el donde haya solamente uno, ¿ok? Vaya, conectémonos. Cindy está sola. Cindy está sola. Ahí está la cuatro. Posiblemente está sola.
Vaya, ¿hay alguien solito aún? ¿Todos entraron ya? ¿Y qué más? Hola, teacher. Hello. Me dejó en una que ya estaban hablando. ¿A dónde? Vaya, Peter, te voy a cambiar. Te voy a cambiar entonces. Vaya, permítame. Peter, ¿dónde estás, Peter? Ok, voy a moverte. Vaya, pero ahí hay solamente... ¿Ya entraste? Me salí, ¿por qué estaban hablando? Sí, ya estaban. Ya estaban practicando. Vaya, pero sí. Es que algunos quedaron de tres. Ajá, pero ¿y en ese caso? Sería que intercalaran el turno, primero con uno y después con el otro. Ah, yo creí que solo era de dos. No, es que como, acuérdate que algunos se conectan y otros no. Otros solamente están de oyente y no entran a las salas. Entonces, por eso, pero te voy a poner con Noé Orellana. ¿Dónde estás, Peter? Él está solo. Y en Nueva Orellana están hasta las 6. Déjame ver, Peter. Te voy a mover a la sala 6. Vale. Ya. Ya puede entrar, Peter. Okay.
¿Qué pasó? Se salieron. Ya practicamos. Ya salimos. ¿Cómo era? Ya nos salimos, solo era la práctica, teacher. Sí, cambiaron de... Cambiaron sí. de... Yes, okay. Yes. Okay. Yes. Ya salió experto. That's yes. why we go, that's why... We go out. ¿Sí entendió, José? Por eso nos salimos, ajá. We go out. That's why we go... That is why vamos, we dice. Go out. Okay? Por ahí vamos, dice. We go. That is where we go. We run away. Ay, estaba el renegado. ¿Qué día? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Espérame, se lo voy a hacer. That is why we go. That is why. That is why we run away. Run away, salí huyendo. Salimos corriendo. Ah, bueno, ahí. You run away. Bueno, es que lo practicamos dos veces cambiando. Como 20, ¿cómo se dice? Como 20 veces en inglés. 20 times. No, 20 times. Pero. 20 repeats, dígale. 20 repeats. 20 repeats. Repite 20 veces. Por eso run away. No, bueno, yes, yes. No, hombre, demasiado. Si solo una vez nosotros, practicaron, quizá. Nosotros era... somos como Flash. No, le dimos vuelta a la página. Era vuelta más mal. Y así lo hicimos. Vaya, está bueno. Ya no te queremos ver, ¿eh? Hasta la tome ahora. La que no se ten nos olvidó es bici. Gris, sí. Ajá. La palabra bici no se nos olvidó, ¿verdad, José? Exactly. Ya vi que es buena pareja porque practican el inglés. Miren, salieron hablando inglés. Ya hasta Josué habla inglés. Ya. Yes. Ya vi que somos buena combinación. Now, dijo. Dijo Josué, allá somos hay una combinación dinámica. Quickly, quickly, dijo. Quickly, quickly, hurry up, hurry up. Sí. Ah, ya vio, ya aprendió inglés. Quickly, please, partner, me dijo. Bueno, sí ve. Ay, no, voy a practicarlo. Yes. Yes. No suena muy convencidos, ajá. Es que ¿saben qué pasa, teacher, conmigo? Tengo un problema, un grave problema. I have a problem. Está buena la big novela. Problem. Está buena la novela. Es que la cuando novelation. No. La novelation. No, sí. Ay, Dios. Soltala, Erika. Soltala. Yo creo que todavía he quedado un poquito mal. Es que siempre me pongo a hablar con alguien de otra cosa. O sea, hasta empezamos a hacer el ejercicio y de repente hablamos de otra cosa y de ahí donde vemos ya 59 segundos para salir de la conversación. Están atacando, ¿eh? Ay, a nosotras se nos sobró. Sí, sobró tiempo. Hasta venimos a saludar a la teacher y nos regresamos otra vez. Cabal sí. Todavía, ¿eh? Ahí estaban bien tranquilos, así, estaban en ese estirio. Ya salieron. Hasta sorprendieron sí. Demasiado. Con las manos en la masa. Ajá, entonces vamos a ponerles a trabajar otra vez, entonces, porque tenemos que hacer el schedule, guys. Nosotros con Carla y Agner estábamos peleando porque todos queríamos ser Janet y nadie quería ser. Es que el de Cindy es bien largo, pero... Nadie quería ser Cindy, pobrecito. No, pero es sí, bueno porque a uno le ayuda, sí, la verdad. Es que es malo. Yo después cuando empecé a ver lo que estaba diciéndome Elmer... Hay una palabra que a mí me... Profeta. Que solamente really who is Katy y yo mira el gran testamento que tuve que decir. Sí, que, ajá, Dios. No, pero yo en la palabra que sí me trababa era un poquito, era la de es queso. Es en tres cabezas y queso. Ese símbolo, el símbolo suena y es una S grande, así. Josué, es queso hembra. Es queso hembra, es queso. Es queso. Salsa queso. Esa otra palabra también se vino a mí. La ketchup. Es la ketchup. Es ketchup. Es ketchup. Repeat, es ketchup. Schedule. Schedule. Vaya, escríbalo entre paréntesis. Schedule.
Es como que escriban así, miren. Schedule. Schedule. Me voy a olvidar, es queso cada vez. Schedule. ¿Ok? Así se pronuncia. Schedule. Ellos son fieles seguidores de esos de o son Reebok o son Nike. Eso sí es, yes, yes. Ah, yes. Demasiado. Pero son de los roba gallinas, nada más. Ya me con unos días, dice. De los roba. Mire, ya viene diciembre, así en serio. Sí, tenga cuidado si le pierden la gallina. No, mire, a $14 están siempre. Teacher, José ya consiguió una un día de 10 paras, dice. No, ¿sí? yo lo que pasa es que como yo crío mis gallinas todo el año, ya las maté y las voy a guardar en el refri porque ya para ese tiempo se pierden. Después de la refri ya lista, las vamos a ir a traer. ¿Dónde está la refri? ¿A dónde queda la refri? No, todavía la dirección. Mándanos la dirección, la lleva. Dígalo en inglés, Elmer. Le vamos a pedir préstamo. Sí, el refrigerator is in the corner, en la esquina. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Where are... Where is the refrigerator, right? Ajá. Uh-huh. Es in the corner of the house. Está bien triste sobre eso. Así ve, donde queda la refrigeration. Claro, todos tienen Asian. Bueno, miren, no, no es mentira, es que el año pasado, no les estoy mintiendo, ubication. Un gran pollo así, miren. Así el pollo yo guardando el día para diciembre, si me lo voy a comer, no me lo quise comer antes. Y bien gordito, yo gastando, echando en el país, entonces... Y a los días se me pierde el mentado pollo. Elmer, fue. Me dolió tanto ese pollo. Casi lo mismo. ¿Cuántos pollos tiene la refri? Ahorita solo dos, pero falta uno. Tiene que tener 20, teacher. Consiga uno para cada. Porque somos 20 nosotros. Exacto. No, 19. Elmer, 19, porque el número 20 es ella. Ella no le tiene que quedar pollito. Ah, pero ella come doble. Llegamos no, pero ustedes, Chompi Pollo, me deberían de mandar a mí por remesa también. Es que el emoji. Hello. Que manda la ubicación. Dígame. Inglés corporativo no nos va a dar nuestra mantita o nuestro guacalito ahora en diciembre para estar recibiendo las clases todos los días. No o alguna sé. Cena navideña con todos presencial. Sinceramente, I don't know. This is navideña. My first time working yeah. with them. Allá en el World Trade Center. El pollo virtual te van a mandar. El pollo virtual te van a mandar. Y en inglés. Hoy pasé por la oficina y estaba preparando. En el World Trade Center. En el World Trade Center de San Salvador, allá en Escalón. Sí, allá te vamos a mandar a traer Chompi Pollo y el turkey, right? El pavo. Para eso, vea, de bromear, bueno, vamos a acabar, porque si no, no vamos a terminar. El emoji del pollo mandaron, jefe. Uy, qué bárbaro. Vaya, hagamos lo último. Vamos a hacer el schedule de Katie, pollo, ¿no? Right? So you are going to work with this. You are going to write it down. What is the activities that Katie does on Monday? On Tuesday, on Wednesday, on ¿Qué Thursday, no era eso lo que íbamos a hacer? And Friday, right? No, you are going to practice this, right? Iban a practicar esto hace rato. Ahora vamos a hacer el schedule. ¿O ya lo terminaron? No. Lo hicimos al revés con Jenny. Al revés. Sí, ajá. Nosotras hicimos el schedule. Ah, entonces el que ya practicó, ya hizo el schedule, pues van a practicar la conversación. Y el que practicó la conversación me va a hacer el schedule. Pass copy, please. Okay. Okay. Okay, vale, lo voy a volver a poner en las salas, pero please, terminemos. Hoy no sí le voy a dar 10 minutitos o menos si es posible, okay? Porque we are on time, okay? With the same partner, please. I don't know if you are going to work with the same, but I'm going to try, okay? Thank you. Okay, perfect. Con los mismos, teacher. Do it. Si me dice con los mismos en inglés, sí le voy a creer. Y lo voy a poner con el mismo. With the same ones. With the same partners, right? Va, entremos. ¿Dónde estás, Josué? ¿Y a yo? ¿Y por qué no me...? Ah. Vaya, espérate, voy a crear. Teacher. Voy a volver a sacar porque no está incluido. Usted está incluido, Peter. A mí me mandó con Noé, pero no se conecta, no da señales de vida.
Vale, entonces lo vamos a poner con Elmer, pero espérense, voy a volver a hacer porque Elmer me quedó fuera. Open the door, please, open the door. Open the door. Toc, toc, toc. No te quieren, Elmer, no, demasiado. Sí, yo estoy viendo. Peter, open the door, Peter, please. Espérense que van a sacarlos ahorita porque ya los había incluido en las salas y ahorita tienen que sacar para volver a crear. I got very friend. Okay. Peter, I got very friend. I'm a friendly person, right? Soy una persona amigable. Oh, estás... I'm cheerful, ok, cheerful. ¿Se acuerdan, verdad? La palabra de ayer. Cheerful. Bueno, voy a volver a crear. Hoy sí. Fue muy poco tiempo. No, es que Elmer me había quedado afuera, por eso los tuve que volver a crear. Vaya, ahí vamos. Hoy sí, incluyese. También había quedado afuera. Ah, no habías entrado, decir mejor. Peter, ¿usted está incluido, Peter? Omar Seth Galicia, vaya, vamos a mover, Omar, vamos a moverlo a la sala 7. Y vamos a ver. Elmer lo voy a mover con... Peter, usted está, bueno, Peter lo voy a mover a sala 4. Peter lo moví a la sala 4 junto con Jacqueline y Carla. Ok.
Uh-huh, finish? Finish? Yes, right? Finish? Yes. Vale, esperemos que se enteren los demás. Hi, teacher. Hola, hola. Vale, les voy a mandar un link al WhatsApp. Y necesito que se metan ahí. Ok. En ese link que les voy a mandar, y me van a decir qué es lo que escucharon en esa actividad que les voy a mandar. ¿Okay? Vaya, permítanme. Hello. Hello. Vaya, ahorita les mando un link y me lo van a abrir en el WhatsApp. Van a ver lo que hay ahí y luego me van a decir qué es lo que pudieron escuchar y qué es lo que pudieron entender, ¿ok? ¿Sí? 5 minutitos nada más o lo que dure la actividad y luego regresamos, ¿ok? And then come back. ¿Ok? Enjoy it. ¿Ok? Enjoy it means disfrútenlo. ¿Ok? Ok, perfecto. Pero me van a decir qué escucharon, ¿ok? ¿Qué lograron entender? Santo, está al revés. Teacher, I have a question.
The link is a song? Yes. Okay. It is a video. Okay. Listen and then tell me what can you understand about that. Okay. Finish? Yes. Yes. Okay. Yes. ¿Qué les pareció? A piece of art. More or less. I like it. I enjoy it. Okay. So it's a little bit old, but
The point is that you had to identify the vocabulary words that we were practicing before. Okay, what can you understand about that? What are the phrases or the questions that in the song appear? The lions. ¿Cómo? Arrójenlo a los leones. Ah, okay. Throw into the lions, right? Okay, throw into the lions. Muy bien. Let's go. La cabeza. It's cold. O sea, yes. Fría la vieja. Pero ¿qué más pudieron identificar? Ajá. Do you remember? Do you remember, right? It's a way to make questions using do or does, right? Remember the auxiliary verb do. In this case, do you, it's because you is second person. So that means do you remember? And remember, also we were discussing remember the last class. ¿Qué significaba remember, okay? Cuando les decía, mire este verbo tal, tal cosa. Eso tal y tal, tal cosa. I don't remember, please remember me because I forgot everything and so on, right? Entonces son cositas que nosotros ya ponemos en práctica, pero la pronunciación se las va a dar mejor la parte donde estábamos haciendo la práctica de listening, ¿verdad? Entonces ese era el propósito, que usted supiera identificar las palabras o el vocabulario que hemos puesto en práctica en eso, ¿verdad? En lo que vieron ahorita. Y si lo lograron identificar, súper claro, me imagino. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí está la cuestión. Ese era el propósito. ¿Ok? Y tal vez para que usted pudiera relajarse un poquito. ¿Ok? So, it okay. is time to go, guys, because the class finished right now. The list. And we are going to pass the list, and then we are going to choose the person who is going to stay with me 10 minutes more, okay? Ya regresaron todos, teacher. Vaya, and remember, más o menos, and remember that you had to make the midterm, okay? No se les olvide hacer el midterm, porque el midterm también era para esta semana. Aparte de la tarea del viernes, tienen que elaborar el midterm, okay? Teacher, porque si no, esas son las cuatro... Son las cuatro páginas después de la actividad número 10, ¿verdad? Yes. Teacher, ¿y cuándo vamos a saber nuestras notas? Oh, ok. Sería, si gusta, se las digo cuando el lunes, la de la segunda semana. Thank you. Ok. Ahorita como solo vamos por puntaje, ya ganamos el 25% o el 2.5 la primera semana, en la otra semana tendría que ser el 2.5 y así sucesivamente, hasta llegar al 100%, que es la cuarta semana. Ok. Ok. Perfect. Ok, I'm going to pass the list. Just give me some minutes and I'm going to open the list. Ok. Vaya, permítanme. Okay, bye. Abner. Teacher, sorry. Uh-huh. I had a question. Dígame. Yo estaba revisando la plataforma, teacher, que decía de que finalizaba el curso el 21 de diciembre, ¿cierto? Fíjate que nos dijeron que finalizaba el 16 de diciembre, pero voy a preguntar porque sí me fijé en la plataforma que tiene esa fecha. Entonces, porque dice próximas fechas, 21 de diciembre del 2022, finalización del curso. Después de esta fecha, el contenido del curso será archivado. Uh-huh. Yo pregunto porque, bueno, no sé los demás, en mi caso yo salgo de vacaciones el 16 y usted nos dijo de que por cada módulo teníamos que enviar la documentación que se envió al inicio. Entonces deduzco que no sé si algunos salen de vacaciones, al igual que mi persona, no van a tener acceso, no va a estar el contador o quien firme los documentos para poder enviarlo. Déjenme preguntar y yo les comunico en el grupo mañana en la tarde, porque en la mañana voy a trabajar a Santa Tecla, a Litka, entonces no tendría chance, ¿ok? Me escriben de 4:30 en adelante porque me vengo en bus, entonces son cuestiones que no manejan el bus, estar chateando no lo podía decir, ¿ok? So, ok, let's continue. Abner.
I hear, teacher. Okay, thank you. I'm there. Cindy. Present, teacher. Elmer. Present, teacher. Thank you, Elmer. Vamos con Freddy Celiseo. Present. Guillermo Isaí. Jacqueline Roxana. Okay. Jacqueline Yvonne. Present, teacher. Okay, thank you. Jacqueline Janet López. I'm here. Thank you, Janet. José Enrique Rojas Ramírez is not here. Josué Ulises Escobar Sánchez. Carla Hidari. Present. Okay, Lilian Raquel Salazar. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Okay, thank you. Noé Orellana Escobar. Sure. Thank you. Omar Seth Galicia López. Peter Rigoberto. Okay, thank you, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Okay, thank you, Peter. Rosibel Ventura. Present, teacher. Rubén Stanley Ayala. Present, teacher. Okay, Jenny Esmeralda Vázquez. Here. Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Okay, ¿con quién me quedé la vez pasada? ¿Sería contigo, verdad, Marvin, que me quedé? A mí no me mencionó. Your name? Janet Méndez. Okay, Janet Méndez, where are Janet Méndez? Ah, Janet, siempre le toca antes de mí. Ah, okay. Janet Araceli Méndez Camilla, right? Correcto. Sí, pero ahí está tu asistencia ya, Janet. Gracias. Ah, okay. Teacher, teacher. Y yo tengo falta los primeros minutos de esta clase. Asistencia, tienes asistencia, pero ellos van a contar los minutos los que minutos tú has... que ya estaba conectado. Ajá, que has nada, estado conectado. Porque hoy sí me costó conectarme, de hecho, si no me envían el link por el grupo, no me hubiera podido conectar porque la compu la tenía conectada, pero no aparecía nadie. En serio, qué raro. Sí, sí, les envié las capturas. Hasta mandó una foto, captura ahí donde capturas. Se veía. Sí, es cierto. Yo mandé después también el ahorita link. Ahorita en el teléfono lo tengo, ¿eh? Ah, vaya, pero qué bueno que puedo entrar. Se puede decirle, mire, fíjense que tal por tal cosa. Les envié a ellos también el link y les puse ahí que no podía ingresar. Ah, pues entonces lo van a tomar en cuenta. Ajá. Uh-huh. Vaya, me quedé con Marvin, ¿verdad? Entonces toca Noé Orellana Escobar. Noé Orellana Escobar, te quedas, please. Y los demás, pues nada más agradecerle. Estar aquí siempre y fue un placer estar compartiendo con ustedes la clase. Good night, everybody. Take care. Bye. 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 See you tomorrow. Bye, guys. See you tomorrow. See you Monday. Bye. Tomorrow. Bye. On Monday. See you tomorrow. No, tomorrow on Monday, okay? Okay. Ya lo voy a extrañar porque veré mañana. I'm just kidding. Ahí no, aparte el pollo. Una extra clase. Bye. Te voy a mandar el chumpe. Sí. Bye, 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 bye. Take care. Cerrar, y aquí cómo lo cierran el teléfono usted. No sabe. Qué barbaridad, cómo hago. Ok, Noé, are you there, Noé? Espéreme, ya me desconecto, teacher. Hola, teacher. Ok, Noé, it's your turn, okay? Okay. Is there any questions about the topic that we were discussing today? Ya, bueno, con lo de las horas todavía tengo bastante dudas. No pude casi hacer esa práctica. Ok, va. ¿Qué es lo que tiene dudas? Ajá. ¿Cómo elaborarla? Ok, vaya. Entonces. Por ejemplo, y ¿qué? Five minutes to ¿qué? Eight. Vaya. Ahorita te voy a compartir pantalla y ya no lo pude ver. Ok, perfecto. Ayer no pude entrar, dicha. Olvidé que acabo en el trabajo. Bueno, okay. El cablecito llevaba muerto el teléfono.
Sí. No se preocupe. Puede ver el video, ¿no? Para que usted pueda entender la clase de ayer y pueda estar al día. Vaya, les decía que en esta parte de acá, cuando nosotros queremos decir que faltan unos minutos, vamos a ocupar la palabra to. Por ejemplo, it's 5 minutes to 12. Ok, son cinco, faltan 5 minutos para las 2. Siempre, okay. siempre it. Ajá, it. Ajá. Siempre va, okay. va a ocupar it is or it, que es la abreviación de it is, it's right? It's 5 minutes to 12. Two. Son 5 minutos para las 12. Desde el 6 hasta el 12 va a ocupar la palabra to. Okay. Okay. Y para cuando usted quiere decir que son pasados los minutos de las 12, desde que empieza un minuto después del o'clock, que sería en punto, usted va a utilizar la palabra past. Por ejemplo, si yo quiero decir que son pasadas 5 minutos las 12, sería it's 5 minutes past 12. Son 5 minutos pasadas las 12. Ok. Y si yo quiero decir que son pasadas 12:15, voy a decir it's a quarter, que es este de aquí, quarter past 12. Right. Ok, es un cuarto pasada las 12. Pero si yo quiero decir que falta 1/4 para las 12, yo voy a decir it's a quarter to 12. Okay. Entonces, desde aquí para acá, siempre vamos a utilizar la palabra to, que significa los minutos que faltan para llegar a determinada hora. Y de aquí para acá, vamos a utilizar la palabra past para referirnos a los minutos que pasan de determinada hora. ¿Ok? Medio. Ajá, vaya. Y cuando nosotros queremos decir que son las 12:30, ¿ok? It's a half past 12. It's a half past 12. Okay, because half means media hora. Ok, dijera por ejemplo, son las 6:30. Son las 6:30, it's a half past 6. Ok, it's a half past 6. O también puede decir, it's 30 minutes past 6. Ah, ok. Son pasadas. Son dos formas. Puede decir half o puede decir 30, que son los 5 minutos que se cuentan desde aquí hasta el 6. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Entonces, it's to 30 minutes. It's 30 minutes to past 7. Past 6. Para decir, son las 6:30, me preguntó, ¿verdad? Vale, entonces, it's 30 minutes past 6. Son 30 minutos pasadas las 6. Pero si yo quiero decir que son las 6:30, voy a decir, it's a half, que es esta palabrita que vemos aquí, past 6. Las dos formas son correctas. Ok. Bien, eso tenía bastante duda, la verdad. A ver, dígame una hora. Y 30 minutos to 7. Ok, faltan 30 minutos a las 12. Para decir que faltan.
¿Perdón? Ah, okay, to seven, okay. It's 30 minutes to 7. Faltan 30 minutos para las 7. O son las 7 y media. Si queremos decir 7 y media, ¿cómo lo vamos a decir? It's a half past 7. Ok, perfect. Excellent. Entonces así es. Cuando queremos decir que la hora es en punto, vamos a utilizar o'clock. Cuando queremos decir que es media hora pasada, vamos a utilizar half. Cuando queremos decir que falta minutos, vamos a ocupar la palabra to. Y cuando queremos decir que pasan minutos, vamos a utilizar la palabra past. ¿Ok? Ok, it's clear, Noel. Teacher, ¿cómo se pronuncia horario, dijo, o calendario? Schedule. Schedule. Se me cuesta en la práctica. Ok, schedule. Mira, aquí está, creo que estoy compartiendo pantalla. No, no estoy compartiendo pantalla. Te lo voy a volver a escribir. Vamos a ver. Es schedule. Se escribe schedule. Y se pronuncia schedule. Schedule. Ok. ¿Algo otra pregunta, Noé? No remember. Ok, vaya. Si tiene alguna pregunta, me escribe, ¿ok? En el WhatsApp. Ok. Okay. Sí. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Le deseo una feliz noche. Bye bye and take care. Good bye bye. Good night.